Muy buenas, parceros de Retro Streamers. Estamos aquí una semana más, un lunes más, en Project Zero, el juego que hará que me reviente la patata. Y bueno, lo dejamos por aquí, que lo último, habíamos hecho una foto en... Bueno, nos pasamos en el anterior capítulo, lo de los Budas. Y aparecimos en la segunda noche. Vimos a alguien en la azotea, no, iba a decir... En la azotea, perdón, iba a... es en el... Una especie de tejadillo, de... No sé, ahora vamos para allí. No me sale la palabra. De balcón, eso. Esto estaba todo lleno de velas. Caja para lápida y restos de huesos. Los cirios están encendidos. ¿Alguien? Ha debido haber alguien aquí. Vale. Y aquí hay unos cirios también. Pero que de momento no podemos hacer nada. Así que vamos a intentar subir para arriba. He empujado... Parece que está cerrada por el otro lado. Pues... No podemos subir para arriba. Aquí hay algo. Nada. No se puede. Vale, pues vamos para allá, a ver. Porque aquí creo que ya se podía abrir esto. Espera un momento, a ver qué hay aquí. Sí, aquí hay algo. Medicina de hierbas, perfecto. No me quejaré si me dices eso. Ajá, vale. Y... Ese para ahí. Ese para ahí. Ese para ahí. Ese para ahí. Y ahora nos queda este. Vale. Bueno, pues vamos a abrir la puerta y vamos a... A ver... Buah. Una... A ver, primero de todo... Empieza tenso el capítulo ya, así porque sí. Ya me ponen aquí... La música está de fondo. Hablo más de la cuenta porque estoy nervioso. Vale, menos mal, no he hecho foto. Anotaciones de Mafuyu, mira. La mansión ha empezado a cambiar. Por lo que puedo imaginarme, los fantasmas tratan de llevarme al pasado. Los espíritus utilizan su poder para hacer que algunas zonas de la mansión recuperen su forma pasada. Los fantasmas de esa época están empezando a agitarse. Pero, ¿qué sucedió exactamente en esta mansión? ¿Y qué es lo que los fantasmas quieren, que haga? Vale, más de lo mismo. A ver, tiene que ir. Ese para allá. Vale, ese para ahí. Vale, pues así. Quiero que me salga el de abajo, porque no puedo tirarlo para allí. No puedo. Vale, vuelvo al principio. Porque creo que la he liado un poco. Vale. Voy a tirar ese para ahí. Ese va para arriba.
Vale, a ver, este para aquí. Ese para ahí. Ese para ahí. Y ese para ahí. Vale. A ver, este para arriba. Ese va allá arriba. Ese va para abajo, vale. Luego ese irá para ahí. Y este irá para arriba. Vale, ese para ahí. Ese va para ahí. Y ese va para ahí, pero me falta una. ¿No? Ah, lo he hecho. Bueno, pues creía que no lo había hecho bien, pero bueno. Pues ya está. No me gusta un pelo. Vale. Mafuyu. Mira, it's Mafuyu. Menuda liada. Menuda liada. Me pican las cejas. Será señal de los fantasmas. Vamos a seguir dando la vuelta porque puede ser que haya algo por el suelo. Que igual, tal y como estoy jugando, igual me he dejado alguna cosa, algún brillante por el suelo. Vosotros lo veis y es como, pero idiota que está ahí. Pero yo no lo veo. O sea, si había, yo no lo he visto. Así que nada. Bueno, mientras no se encienda la lucecita esa de ahí debajo, tampoco tenemos que preocuparnos. Canto para espantar el miedo. No, ahora, vale. Que no agarraba a la animación. Sí, puedes bajar más lenta si quieres, porque así es como que me das más tensión y todo. Por aquí no hay nada, vale, pero no vamos por allá. No sé si os estáis dando cuenta, pero la música cada vez está más tensa, es más. Todo esto lo hago porque tengo muchísimo, estoy muy tenso. Y si no hablo, tengo que sacar la tensión por algún lado. Y si no hablo, pues. Vale. No. Aquí hay sogas. Hay rocas con aspecto de cuernos atadas con cuerdas sagradas. Parece un altar. Vale, por aquí están. Buah, es que. Vamos a ver primero esto. Hay un sitio para colgar algo. Me pregunto si será un dispositivo para abrir la puerta. Se han apagado la hoguera y hay leña por todas partes. Vamos a ir al medio. Esto pinta batalla, o sea, tiene todas las pintas. Ahí brilla algo. Notas de investigación, vale. Las máscaras rituales y su significado. En los rituales Kimuro, las máscaras tienen un papel muy importante. Una de ellas se llama la máscara cegadora, que se emplea en el ritual de la atrapademonio. Dos estacas atraviesan los ojos de la máscara cegadora. Se emplea en el ritual del atrapademonio como venda. La leyenda prosigue. Mientras el demonio tiene los ojos vendados, entra en el altar de la soga y realiza el ritual. Tal vez signifique que la máscara cegadora es una llave para acceder al altar de la soga. Perdón por este ruido.
No sé si vosotros lo habéis oído, pero os pido perdón si lo habéis oído. Para acceder al altar de la soga. Vale. Coloco el libro que describe a la familia Himuro en mi archivo. Vale. Hay una puerta enorme, no parece que se pueda abrir, tal vez esté cerrada. Vale, no sé por qué he hecho esa foto, pero. En el pilar me aparece una máscara con estacas atravesadas. Vale, supongo que me la tendré que poner. Tras esa sala se encuentra la sala de los rituales. Tras esa puerta, perdón. La máscara. El pilar que hay junto a la puerta parece una máscara con estacas colocadas. Vale, o sea. Vale, pero. No, 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 no. Corre, 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 corre. Está justo detrás. Buah, me va a matar. No. Vale, antes. No, aquí no es. Aquí. Medicina de hierbas. Buah. Y mi segunda medicina de hierbas. Lo vamos a pasar muy mal. Vamos a salir para allá. ¿Por dónde has venido? Sí, tus ojos. ¿En serio? Vale, pues bueno, voy a tener que usar también el agua sagrada. Que me recupera toda la vida. Vale, 2, 4, 6. Las rojas hay que encender. Es que sabía que me iba a aparecer. Es que lo sabía. Donde estaba el fantasma y. Vale, perfecto. La hemos cogido ya. Y supongo que al coger y encender aquello nos darán la máscara. Que colgaremos ahí y nos iremos a la sala de los rituales. Sea. No sé cuántas fotos me quedan. Fotos, archivo, cámara. 20. Pocas. Pocas veo yo ahí, ¿eh? Como no me voy a pasar el juego por la cantidad de fotos que tengo, o sea.
Bueno, sigue la musiquita troll, pero... Mira por aquí. No recuerdo para... Vosotros no lo notáis, pero el mando tiembla como si fueran latidos del corazón. Bueno, a ver, de camino ya va a salir algún fantasma más. O sea... La sala esta, donde podemos guardar y vamos a hacerlo. Vamos a guardar y vamos a guardar en el 1. En el 1 me refiero en el 1, en ese. Sí, siempre nos queda el otro por si acaso se rayará o algo. Vale, nos vamos aquí a esta sala. Vamos a encender las velas. ¿Quién es? Ah, la niña señalando, vale, es la niña de todo el rato y yo gastando fotos. Vale, no voy a hacer... Vale. Encender vela. Encender vela. Ah, vale, que... Vale, así apago esa. No. Así. Restablecer. Vale. Vale, a ver, tengo que ver que si enciendo esta. Si enciendo esta. Sí, la puerta se abrió. En un cuadro del juego atrapa de... Es un cuadro del juego atrapa demonio. Atrapa al demonio. Cada vez lo digo distinto. He visto esto antes en otro lugar. ¿Qué le he dado? My eyes, my eyes. No, 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 no. Déjame, ¿eh? Buah. Ya está, ¿no? Ya vale. Vale, a ver, lo primero. En cámara... No me quedan casi. 8.000... Que quiero aumentar el círculo. Voy a esperar un poco porque quiero aumentar el círculo ese. Más que nada para darles mejor. ¿Será por aquí?
No, no sé por qué he entrado aquí, o sea, mi mente ha dicho, vámonos ahí a lo de la muñeca, que igual está ahí la máscara, pero no. Es que aparecerá por algún lado la de los ojos otra vez. De piedra. Vale, ahora os digo por qué estoy viniendo para aquí. Vale. Es que pone que vaya a la sala del niño. Y como podréis estar adivinando ahora mismo, no sé dónde está esa sala. Lo pone en la guía, vamos. No. A ver. Pone que encienda las velas. Se pone puzzle de las velas. Y luego pone, ves a la sala del niño. Pero por aquí no, por aquí va la parte trasera. Eso es lo del estanque de la pesca. O sea, de los peces, perdón. Voy a poner pausa, a ver. Te dice a la sala del altar de las velas y hace el puzzle. Que no te explica cómo ni nada, pero ves a la sala de. A la Children's Room. A la Children's Room. Lo lógico sería que fuera la de las muñecas, ¿no? La Children's Room. Vamos a entrar a ver si... Bueno, esto ha sido facilito, pero nos estamos quedando solo con 6 fotos. Así que... problema, porque además tienes que matarlo sí o sí, no puedes huir simplemente. Ven a buscarme, llevo tanto tiempo esperándote, tanto tiempo... Buah. Ojo, qué liada. Hay varios trozos de papel sobre el suelo. Parece parte de un cuaderno. Las anotaciones de Mafuyu. Debo haberme desmayado. Me temo que ya es demasiado tarde para ayudar a Takamine. Ojalá hubiese venido antes. Ojalá no hubiese sido. Los espíritus de esta mansión son muy poderosos. La fuerza que se esconde tras la maldición debe estar en alguna parte. Y voy a empezar a buscarla ahora mismo. Ahora sé que estás aquí. En algún sitio. En algún sitio. Para la izquierda. Es esa puerta. Vale, primero objetos. No puedo.
cámara. Vamos a cargar esta. Son 9000, es que debería subir algo. Es ahí el suelo. Tengo que hacer una foto para ver lo que es. En la foto se ve algo, es lo que me acaba de atacar, ¿no? Es que... No se le ve la cara ya. Pues nada, nos vamos. Va a aparecer algún fantasma, no voy a poder matarlo. Y voy a tener que volver a empezar, jugarlo aparte. Y ahora no sé, o sea, mi cabeza está yendo directamente para allá, pero no sé por qué. O sea, es que sería lo lógico que esto fuera lo siguiente. No vibra el mando, así que no creo. Es que ahí tendría toda la lógica de que se hubiera escondido, a lo mejor, por yo qué sé. Ahí. No me quedan fotos. No puede ser. Dios. Bueno. Pues 5 fotos. Una batalla más. Creo que esos resoplidos es porque no nos queda apenas vida. No sé para dónde estoy yendo. Bueno, lo voy a dejar por aquí. Y la semana que viene, o sea, voy a mirar bien para dónde hay que ir. De hecho, de momento voy a intentar volver y voy a intentar guardar. Bueno, ya verás. Que no aparezca, por favor. Necesito guardar. Y... sí. Ahora uno, vale. Y lo vamos a dejar por aquí.
Sí, llevamos 2.45 a 3.10, pues. Sí, unos 25 minutos más o menos. 30, no, no lo sé, no lo sé. Bueno, pues nada, esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis, like, favoritos, con el jadeo asustado de esta chica que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, a la que llevamos todo el rato, la hermana de Makuyu. Like, favoritos, un comentario. Nos podéis seguir en Twitter en @RetroStreamers, en Facebook somos RetroStreamers. Ya sabéis, darle a suscribir que está por ahí debajo de todo para poder seguir nuestras andanzas por ahí por el mundo de YouTube. La semana que viene habrá más de esto, mañana martes de hacks y nada, eso ha sido todo. Un saludo, sed felices y que el reto os acompañe.